away. It's a marvelous opportunity to enjoy a celebration of Peruvian music, culture, clothing, the dance, the acrobatics, the comedy. It's a great mix of culture and cultural activities and dance and enjoyment. It's a great opportunity for the kids to recognize that you can have a wonderful life full of happiness and good health and good living without drugs or alcohol. It's fantastic. Bueno, también quisiera agradecerles a César y todo el Circo Etno para la oportunidad de compartir como embajada, como auspiciador para que hasta 15,000 niños jóvenes peruanos de Callao y Lima pueden también disfrutar de este evento y del circo para disfrutar la oportunidad de no solamente mirar, pero participar en la alegría de la cultura y el baile y acrobacia, la cultura peruana en todos aspectos. Les felicito al máximo de corazón porque ha sido un evento espectacular. Muchísimas gracias. It's a true artistic production. It was amazing. You saw world-class sort of circus performance, but mixed with Peruvian culture and Andean culture in a way that I've never seen before. What do you think the kids took the most out of all? I think two things. One, pride in their own heritage, but also I think the anti-drug messages were an important sort of element of it to help them understand how to be successful in life. I don't know that I'd be able to say it any better than César Edel said in the circus, you know? There's no need to include drugs in your life, and if you're going to be an artist and successful, stay away. Great, thank you. Anything you'd like to say in Spanish? Era buenísimo, y era un placer para nosotros ser socios en esta obra. Bueno, ha sido un espectáculo precioso. Estamos en el Circo Etno, que lo dirige César Aedo, y este es un programa que gracias a la Embajada Americana y a Devida, por supuesto también a los directores de los colegios, se está llevando a cabo. Y tiene como objetivo que los niños, las niñas y los adolescentes puedan tener espacios recreativos y culturales. Creemos que el factor cultura es un factor poderosísimo para prevenir conductas violentas, para prevenir conductas como de consumo de drogas o alcohol en los adolescentes. Ha sido maravilloso porque es un espectáculo que refuerza la identidad cultural, ¿no? Que trabaja lo peruano y que anima a los niños a participar y a ser lúdicos. Y hemos visto también no solamente jugar a los niños, sino también jugar a los adultos. Y eso también es buenísimo para los niños. El mundo es tan fascinante, a pesar de todos sus problemas, que las drogas no deberían existir. Y que estamos para eso en Devida, y estamos con aliados, como hoy día con César Aedo, con la embajada, para meter más punche, para que los chicos y las chicas comprendan que la vida puede ser maravillosa y que hay que coger las oportunidades que el Perú les da. Ha sido un espectáculo muy bonito, muy cultural, porque nos presentan todo lo que los antepasados del Perú, ¿no? Sus costumbres, sus bailes, ¿no? Y nos culturizan. ¿Y qué mensaje te deja el espectáculo? Bueno, que también hay que, aparte de todas las cosas que hay en el mundo, también nosotros tenemos nuestras cosas culturales que nos gustan, nuestras costumbres, no dejarlas atrás, sino recuperarlas, ¿no? Volver a nuestras costumbres. Muy, muy entretenido. Sí, y habla mucho de la cultura y eso que más me gusta. Todo sobre el Perú. Sí. ¿Qué mensaje le dejó el espectáculo de historia? Que no hay que descuidar nuestra cultura, porque mucha gente la descuida. También, aparte, también habló de las drogas, que la gente puede salir adelante sin las drogas. Y sobre el arte, más de todo, sobre el arte peruano. Propicia esto de los valores del arte, qué belleza del espectáculo. Los chicos, los pequeñitos que a veces no conocen de esto, qué maravilloso, me dijeron, señorita, qué bonito, precioso el espectáculo. Y terminar con ese video para decir no a las drogas, espectacular, grandioso. De verdad lo felicitamos y que Dios los bendiga y que sigan haciendo eso.